En su discurso en comienzo de año del periodo legislativo, usted habló de sistema integrado de educación pública, privada y técnica y le agregó con una misma base para lograr mayor inclusión. Usted sabe que los mensajes a veces son leídos por cada persona dependiendo de sus conocimientos previos o sus observaciones previas de la realidad. A mí me sonó como un llamado a salvar la, para mí, grave brecha que aún hoy existe y desde hace ya muchísimos años entre las escuelas ricas para ricos y las escuelas pobres para pobres. ¿Ese es el gran lineamiento para su gestión en educación? Justamente tiene que ver con entender que el sistema de educación es uno solo, lo mismo que el sistema de salud, es un solo sistema. Primero hay que tener una mirada abarcativa sobre toda la problemática de educación y no trabajar con fundamentalismo sobre lo que todos queremos. Yo he sido siempre un defensor de la escuela pública, me eduqué en escuelas públicas, primaria, secundaria y la universidad pública. Soy un defensor del sistema, pero uno entiende también que se puede y se debe trabajar articuladamente, sobre todo cuando hay numerosas dificultades, para poder tener una propuesta que nivele para arriba y que sea integradora en materia de que todos tengan las mismas posibilidades y los mismos derechos en materia de educación. Ese es el norte que nos hemos fijado. Primero, yo quiero dejar bien claro que nosotros, cuando hablamos de reglamentar, de controlar el sistema de licencias y de suplencias, no lo hacemos por una cuestión de economías o de reducir costos, lo hacemos por una cuestión, primero, un principio de autoridad que debe tener el Estado para su ordenamiento que permita que quien trabaja tenga su justo reconocimiento y que no dé lo mismo el que trabaja que el que no trabaja. Pero hay un cuadro que es abusivo, claramente, que hubo abusos, con mucha claridad. Y en este sentido estamos trabajando y lo hemos llevado adelante en estos meses y lo vamos a profundizar para que estas desigualdades no sean así. Gobernador, usted ha dicho que ha tomado medidas para ajustar la utilización de los recursos del Estado. Sí. En ese sentido han ido una serie de directivas que usted emitió desde el mes de enero a la fecha. ¿Cuál ha sido la respuesta que ha tenido por parte de sus funcionarios a esas directivas y si se siente satisfecho con la respuesta que recibió? Hemos logrado eliminar suplencias que se duplicaban, hemos trabajado con una premisa de cero contratación, no hemos contratado, no hubo absolutamente ningún contrato nuevo de servicio, salvo aquellos lugares donde hay que cubrirlos por necesidad, como el caso de suplencias en salud o en educación o dentro de la policía, que tiene un cupo asignado también por la legislatura. Pero no hemos contratado arbitrariamente a ningún personal y en esto la primera autolimitación me la he impuesto. Después hay otras medidas que yo todavía ni siquiera se las he anunciado como a mi funcionario, pero nos vamos a implementar una tarjeta de control para el combustible, por ejemplo. También tenemos un control estricto sobre viáticos. Yo creo que necesariamente va a corregirse, no porque sea optimista, sino porque, que lo soy, de hecho, ¿no? Pero porque todas las medidas que se han tomado tienden a que haya una caída en los niveles de consumo y, por ende, en teoría, la inflación tiene que reducirse. Esto ha generado un deterioro en los salarios de los trabajadores. Nosotros hemos hecho el máximo de esfuerzo posible para poder llegar a tener una recomposición que va a estar en el orden de docentes, en un 37% anual y en la administración pública, bueno, hoy casualmente estamos en paritaria, pero vamos a acordar también una cifra acumulativa similar a ese orden, al 37%. Y estamos pendientes, obviamente, a seguir y monitorear el avance del proceso inflacionario y de deterioro del salario. Nosotros eso lo entendemos perfectamente y también respetamos las posiciones que tienen las organizaciones gremiales. Nunca hemos cortado, jamás.
las instancias de diálogo, siempre hemos hecho las convocatorias cuando consideramos que era necesario sentarnos en la mesa y la vamos a seguir haciendo. Hemos tomado, respecto al Tribunal de Cuentas, una firme decisión, es una normalización en 6 meses. En 6 meses. Yo también me autolimité en el sentido de que el proyecto de ley que estaba en danza para ser aprobado establecía que el gobernador nombraba interinamente al presidente del Tribunal de Cuentas en ese lapso. Entonces pusimos como condición de que sea alguien mismo del Tribunal de Cuentas, en este caso el abogado más antiguo, porque tiene que ser abogado el cargo que se cubre, porque los otros dos vocales son contadores, así lo establece que el presidente tiene que ser abogado, hasta tanto se normalice en un plazo de 6 meses. Nosotros en 6 meses queremos tener normalizado y funcionando tal cual lo establece la Constitución de la provincia de 2008 a el Tribunal de Cuentas. Y lo mismo a otros institutos que fueron creados en la Constitución y que hoy no están funcionando. Queremos ir en este sentido. La única forma de llevarlo adelante es con consenso político, no hay otra forma, porque es un tema que tuvo una ley en origen que lo sancionó y que no tuvo en cuenta quizás en ese momento la opinión de muchos sectores. Creo que se quitó lo que no era bueno y de lo que sí se podía llevar adelante, ofrecí la conformación de una comisión bicameral para el control, seguimiento de todo el proyecto ejecutivo que habrá en el futuro y también la intervención del Tribunal de Cuentas para que a nadie le quede ninguna duda de que no haya sobreprecios. Hemos impuesto un sistema nuevo licitatorio que, de la obra pública sobre todo, que es en líneas online donde las empresas pueden cotizar, ver cuál es cuáles son los pliegos sin ningún tipo de cuestiones que puedan presentarse alguna duda, y nos dio muy buen resultado. La primera obra que licitamos con este mecanismo, que fue la Defensa Sur de Concordia, del presupuesto de 128 millones, la empresa que se la adjudicó fue por 110. Yo creo que debe hacer muchísimos años en Entre Ríos que alguien, una empresa no cotiza por debajo del presupuesto oficial. Ahora, el 5 de agosto abrimos los sobres por 293 millones de pesos para el acceso sur de Paraná. Se hizo con el mismo criterio. También poner online para las compras, una nueva sistema de compra, que sea en red, que cada uno pueda ofrecer tipo remate. La provincia de Córdoba lo tiene, donde si alguien va a comprar, por decir neumáticos, puede cotizar determinado precio y después otra empresa cotiza, y si es la empresa que cotizó un precio puede bajarlo. Gobernador, ¿a qué aduce exactamente esa reducción en los presupuestos que manejan las empresas para la obra pública en esta nueva gestión? Porque usted dice que le llama la atención que, habiendo sido un presupuesto oficial de 128 millones, se cotice por 110. Cambian muchas cuestiones. Cambia el hecho primero de que hoy la obra pública que se licita no es la que se hacía anteriormente. Yo no voy a licitar obra pública si no tengo respaldo presupuestario, eso está claro. Entonces, ¿antes hacías así? No, antes había muchos convenios que se hacían en Nación, Provincia, había otra mecánica de obra pública. Hoy, claramente, hay otra forma de llevar adelante la obra pública, inclusive con un decreto de redeterminación de precios que acaba de emitir el Gobierno Nacional, que fue un DNU, que fue ratificado por una bicameral del Congreso, que nosotros estamos adhiriendo para tener un mismo alineamiento en cuanto son redeterminaciones de precio y no tener redeterminaciones distintas entre nación y provincia. Hay un tiempo diferente y creo que esto hace a que las empresas que por ahí tenían otros márgenes hoy tengan menos márgenes. Esto está claro. Es importante, gobernador, perdón que lo interrumpa. En su momento entiendo que regía una legislación que no sé si no viene de la época del doctor Busti, respecto de cómo se recalculaban justamente estas redeterminaciones de precio en función de mayores costos. Usted me está diciendo, nos está anunciando, que en realidad ahora se deroga toda esa normativa y pasamos a estar adheridos a un sistema nacional. Exactamente, nosotros adherimos al sistema nacional porque, a ver, no es lógico tener dos sistemas de redeterminaciones distintos, que Nación tenga uno y que la provincia tenga otro sistema.
Tenemos que tener la misma unidad de criterio, y a nosotros nos pareció acertado porque queríamos normalizar esta situación, que cuando se licite una obra se haga con la previsibilidad de lo que va a demandar su ejecución en el plazo, y también controlar las obras, otra premisa que nos hemos impuesto, para que nuestros inspectores hagan el control correspondiente y efectivo que se debe llevar adelante. ¿Y ese control adicional que le está pidiendo al Tribunal de Cuentas, que sea incluso en el momento en que comienza la adjudicación de un trabajo, va a demandar la asignación de mayores recursos al órgano de control y por ahí la necesidad de designar más personal? No, porque los auditores están justamente para cumplir esa función. En vez de auditar una vez ejecutado el proceso, se audita en forma permanente. A mi entender, no demandaría más nombramiento porque el cuerpo y el equipo de auditores está capacitado para eso y puede realizar todo el procedimiento. Además, cada organismo ya tiene auditores designados. Es decir, no es que hay que designar auditores nuevos. Ya están designados auditores que van rotando en los distintos ministerios, por ejemplo. Entonces, en vez de controlar al final, también controlar al principio. Porque esto nos ayuda en el hecho de que si hay algún error en el sistema, se puede detectar fácilmente y corregirlo. ¿Por qué se opuso al proyecto para contratar a una empresa privada, RELCAT, como para, se supone, mejorar o tal vez profundizar el sistema de recaudación de la provincia? Me acuerdo que fue uno de los primeros asuntos que trascendió públicamente cuando usted recién estaba asumiendo. No, primero porque, a ver, nosotros lo que necesitábamos en ese momento era saber cuál era la situación de renta y del estado de ingresos, de la estructura de ingresos que tiene la provincia. Entonces, no podíamos embarcarnos en poder conceder la gestión de nuestros ingresos sin tener en cuenta un sistema cabal. Y además porque confío en que, no es que confío, estoy con la convicción de que la política de ingresos públicos tiene que manejarla el Estado. Eso es indelegable, no puede delegarse a un tercero. Ahora bien, la situación de la catastral de la provincia es muy mala. Es muy mala. Es muy mala. Y hay que actualizar la situación de catastro. Yo he sido intendente y le puedo asegurar que los datos catastrales que hay en Concordia no los tiene la provincia de Entre Ríos, y así pasa con varios municipios. Lo llevo a la región de Salto Grande, tiene que ver con el vínculo con Nación. No le voy a decir a usted la importancia que tiene la CAFE, sí, la Comisión Administradora de los Excedentes de Salto Grande, y la enorme dificultad que significa entrever que los excedentes han casi desaparecido, sí, ¿no?, por la relación entre la tarifa que se le paga a Salto Grande por la energía que genera y la estructura de costo, obviamente, que tiene la represa. Se ha hablado de gestiones, no sabemos cuáles, ni con quiénes, ni de qué modo, para que se actualice la tarifa que se le paga a Salto Grande por la energía y vuelva a haber excedentes. ¿Qué Así negociaciones es. Se están llevando adelante? Bueno, primero hay que decir que la tarifa de generación de energía en Salto Grande, en Yaciretá también, está congelada desde hace 12 años. Sí, sí. Con las actualizaciones nuevas que se hicieron, no comprendieron, justamente dice, la excluye expresamente a las represas hidroeléctricas de Salto Grande y de Yaciretá. O sea, siguen estando congeladas. Siguen estando congeladas. Hay, pero no es caprichoso, no es ocurrente el tema que no se hayan actualizado. De algún modo, tenemos que encontrar una solución, porque además Salto Grande, como comisión técnica mixta, no va a poder funcionar, porque no va a poder cubrir ni siquiera sus costos de operación. Conversaba con la delegación argentina la vez pasada. Nosotros vamos a llevar distintas propuestas para ver cómo podemos volver a generar excedentes en Salto Grande que nos permitan llevar adelante el funcionamiento de CAFE. Hoy está garantizado nada más que el pago de sueldos hasta fin de año. También hubo gestos positivos. Se debían 50 millones, 60 millones de pesos a CAFE que fueron abonados, que fueron pagados. Entonces, hoy estamos al día. Creo que hay gestos que uno
se pone a pensar que estamos cerca de una resolución. Le hago una pregunta que tal vez es muy menor porque nos lleva a un lugar puntual, pero tiene que ver con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Sáqueme una duda si puede. Sí, cómo no. El Hotel Ayuí, ¿de quién está dependiendo jurídicamente hoy como poder concedente? No nos queda claro, digamos. Bueno, hay una situación realmente confusa. Yo la estuve conversando con el presidente de la CTM, estuvimos charlando ese tema. Hay una situación que no quedó resuelta, y hay una suerte de limbo, si se quiere, de limbo jurídico entre lo de CTM y la provincia, y sí existió el compromiso de las dos partes, tanto de la provincia como de la CTM, de normalizar y regularizar de manera urgente esa situación. Estamos trabajando con una comisión parlamentaria, integrada con las dos cámaras, y trabajando con el Poder Judicial, tanto provincial como federal. No, nosotros, para que no aparezcan después inconstitucionales. Exactamente, nosotros lo que queremos es ir hacia un nuevo marco legal, un narcomenudeo, que permita la aplicabilidad de la ley, que permita que la ley, que así como hemos logrado consenso legislativo por unanimidad, que la ley que se sancione sea aplicable, que no sea después materia de declaraciones de inconstitucionalidad, como ocurrió. Eso es lo primero, lo básico. Después también ver distintos esquemas de funcionamiento en otras provincias. En algunas provincias funcionó bien, en otras no funcionó tan bien. Yo lo hablaba con el ministro Garabano, que estuvo aquí reunido conmigo hará cosa un mes atrás. Y le planteábamos este tema y coincidíamos en esta necesidad de poder compatibilizar las actuaciones de la justicia federal con la justicia provincial y la actuación de la policía sobre la represión del delito en la venta minorista, ¿no? Y por otro lado, también le manifesté a Garabano en esa reunión la necesidad de poder contar con los tres juzgados federales que necesita la provincia, porque el problema más grande que hay es que hoy hay dos juzgados federales. No puede Entre Ríos tener dos juzgados federales que cuando se constituyeron y se crearon, Entre Ríos tenía mucho menos de la mitad de los habitantes que hoy hay. Entonces, aquí es necesario que funcione el juzgado federal de Concordia, de Gualeguaychú y de Victoria, que todo va a darle diligencia y va a darle mayor actividad y al funcionamiento del sistema. ¿Hay una sintonía, hay una manera de trabajar coordinada en la que se puede entender y avanzar entre provincia y nación, pese a que a priori asomaban partidos políticos distintos, modos por ahí distintos de encarar? ¿Hay una sintonía? No, total, hay una sintonía que se da en el marco de las gestiones, que yo considero que es importante, muy importante. Uno puede tener una visión diferente política, sin duda. En algún momento, cuando haya un proceso eleccionario, se explicitará. Pero lo importante es que hay una unidad de gestión, de ir en una acción concreta para alcanzar objetivos. Creo que en 6 meses hemos avanzado muchísimo. Diría, hemos resuelto cosas que llevaron años de resolver en la Argentina. Esto genera una relación de confianza, si se quiere, que nos permite trabajar en conjunto, poder llevar adelante proyectos que de otra manera no hubiesen podido ejecutarse si no existe esa sintonía de trabajo entre provincia y nación. La verdad que yo me siento muy cómodo trabajando de esta manera. ¿Cómo está observando usted y cuál entiende que sería el rol del Estado, en todo caso, si es que tiene alguno que cumplir ante la crisis de algunos medios? Caso puntual, uno tan emblemático aquí en Paraná, pero también para toda la provincia, como es la crisis del diario, que se ha vuelto a manifestar con algunos días sin salir a la calle, con problemas en cuanto a cumplir con sus trabajadores y demás. Es decir, ¿ha abonado algún criterio de qué puede hacer o qué debe hacer el Estado frente a situaciones así? Bueno, primero, desde nuestra gestión, yo ratifico lo que hemos dicho muchas veces, nosotros no interferimos en las líneas editoriales, somos muy respetuosos del pensamiento que pueda tener cualquier medio o la línea de cualquier medio, inclusive el pensamiento individual como periodista que alguien pueda plantear,
No usamos para nada la pauta publicitaria como un elemento de sujeción a una determinada línea editorial pública, si vale el término. Un determinado relato. Relato. No nos molestan las críticas. Yo creo que daría un flaco favor a mi gestión si todos los medios hablan bien. Eso lo dijo Perón, ¿no? Cuando teníamos todos los medios a favor, perdimos las elecciones. No es mi intención esa de trabajarlo. La crisis que puede haber con algunos medios, como el caso del diario en Paraná, nosotros hemos respetado las pautas que teníamos, cumplimos con nuestra pauta, pero yo creo que, a ver, hay que encontrar los mecanismos de salvataje, si se quiere, de un medio que sean genuinos. Porque pasa lo mismo que hablábamos recién con la economía regional, empresarial, que no sea un aporte del Estado. Sí, seguimos con atención todo el proceso porque son muchas fuentes de trabajo, hay más de 70, 80 empleados que trabajan en el diario, y además también un medio que tiene más de 100 años, y nosotros no queremos que desaparezcan, queremos que existan. En Entre Ríos, si uno recorre las distintas ciudades, va a encontrarse con medios centenarios en muchos lugares, en Concordia, en Colón, en Gualeguaychú, en Gualeguay. Hay medios de los cuales estamos orgullosos que existan porque hay una tradición, independientemente si nos guste o no les guste su línea editorial. Pero lo cierto es que están y queremos que sigan estando porque forman parte de la cultura de cada ciudad, de cada pueblo. Entonces, lo que está a nuestro alcance para poder evitar que un medio cierre, lo haremos. Eso, pero sin la interferencia de nuestra parte. Sí. Gobernador, ¿está en sus planes propiciar proyectos de ley para regular la publicidad oficial y de acceso a la información pública? Todavía no lo estamos trabajando, pero no lo descartamos. Lo que es el acceso a la información pública, eso está abierto, cualquiera puede utilizar los mecanismos para poder recabar la información que quiera. Dentro de las tareas que nos impusimos para mejorar la calidad administrativa del Estado está en tener una página que suministre de información desde el gobernador hasta el empleado más nuevo en la administración provincial, con publicación de sueldos online, con determinación de área para que se por ejemplo, ¿no? Y en este sentido, todo lo que sea acceso a la información pública, nosotros estamos de acuerdo y trabajaremos en ese sentido, sin duda. ¿Cuán frecuentes son sus diálogos? Si habla seguido, ¿cómo es su vínculo con Sergio Uribarri? No Sergio Uribarri, presidente de la Cámara de Diputados, me refiero a nivel humano y con un compañero de su propia fuerza política. Tenemos una buena relación y un vínculo frecuente, pero además uno no puede extrapolar que es el presidente de la Cámara de Diputados y que esto hace justamente al funcionamiento de las instituciones republicanas y necesariamente en la provincia, y necesariamente tenemos un diálogo fluido y un acompañamiento expreso en todas las iniciativas que hemos enviado desde el Poder Ejecutivo al Legislativo y también un acompañamiento en el Congreso Nacional con algunas leyes que nosotros consideramos que eran clave para el futuro de la provincia, como por ejemplo el acuerdo con los holdouts. Nosotros, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con el pago de los holdouts si queremos emitir un título internacional que es lo que nos va a permitir hacer plan de gobierno? Y además porque entendíamos también que al gobierno nacional tenemos que garantizarle la posibilidad de que lleve adelante su programa de gobierno. Eso hace a lo que es gobernabilidad, que por ahí es un término remanido, si se quiere, pero que se trata de eso, ¿no? De entender cuál es el rol que nos toca. La relación es buena. ¿Le sorprendió que no asistiera a la inauguración del museo de la Casa de Gobierno? No, porque me llamó y me manifestó que tenía un problema de salud de su mujer y que por eso no iba a poder estar. Pero yo vi con mucho beneplácito que puedan estar otros ex gobernadores. Creo que hay que tener una actitud convocante. También invitamos a la viuda del doctor Montiel. No pudo venir, pero vino su hijo. Creo que son tiempos que hay que trabajar fuertemente en la búsqueda de consensos y en entender y ver el pasado y la historia reciente, incluso la historia lejana también, ¿no? El pasado lejano, no con una visión sesgada o
o de un posicionamiento taxativo. Yo creo que hay que verlo y entenderlo con sus avatares, ¿no? con sus idas y venidas, marcha y contramarcha, y de ahí poder entender que hay que tomar siempre lo mejor de cada etapa para poder hacer una buena gestión. ¿Hacia dónde va el peronismo según Gustavo Bordet? Yo primero entiendo que el peronismo está en una etapa de reconstrucción. Y que es la reconstrucción del peronismo, donde hoy no aparece ningún liderazgo claro, cosa que el peronismo siempre ha necesitado, tener un liderazgo de referencia. Hoy no aparece, no asoma, lo cual no quiere decir que esto en el futuro no se dé. Ahora, esta reconstrucción tiene que ser claramente superadora de la etapa anterior. Nosotros entendemos que hay etapas que están terminadas y hay otras nuevas que comienzan. Y en esto tenemos que trabajar, será un proceso que podrá llevar más o menos tiempo, pero que inexorablemente tenemos que transitarlo. Así como ocurrió en el 83, en una etapa muy compleja, porque se retomaba la democracia, porque nos tocó ser oposición sin saber cómo ser oposición, y hoy, varios años después, no es igual, pero también nos toca ser oposición, pero hemos aprendido, y hemos aprendido mucho de que tenemos que hacerlo de manera responsable y seria. Y entendiendo que si al gobierno nacional le va mal, a nosotros nos va a ir peor, y le va a ir peor a la gente. Entonces, marcar los posicionamientos políticos, pero hacerlo desde con la madurez que nos da un sistema democrático, gracias a Dios, consolidado. Entonces, creo que esta etapa es superadora de la que viene en el peronismo. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo por elecciones, tiene que internas, tiene que haber una tamización entre los dirigentes para llegar a un encuentro de ver quiénes nos van a representar mejor en las listas. Deduzco de esto que, por ejemplo, para la lista de candidatos el año que viene en las legislativas, ¿habrá internas entonces? Seguro, va a haber internas. Tiene que haber internas para que quienes resulten electos tengan la legitimidad de un proceso electoral previo a la conformación de una lista. Salvo, bueno, que haya un amplio consenso, pero no descartar las elecciones internas, me parece que son muy saludables. Usted en algún momento, yo no quiero llevarlo sobre algo que tal vez es un poco repetitivo, pero me interesaría irme con una idea clara de cuál es el criterio que ha ido abonando al respecto, ¿no? Funcionarios que están investigados por presuntos, remarco presuntos porque hasta que la justicia no dictamine no podemos salir de esa palabra, ¿no? Presuntos hechos irregulares o presunto enriquecimiento ilícito. Usted ha abonado la idea, por alguna de sus últimas respuestas, digo, de que no los va a apartar o no les va a pedir que se aparten hasta tanto no haya sentencia firme en su contra, basándose en el principio de presunción de inocencia, que es un derecho humano universal. ¿Ese es el criterio o en realidad no hay un criterio único y se irá evaluando cada caso? A ver, primero yo alguna vez, y lo expresé mal, dije que si había un funcionario denunciado iba a ser aportado. A ver. Pero lo ha aclarado ya. Pero lo aclaré porque a ver, denuncias puede haber un montón. Sí, sí. Imputaciones puede haber un montón. Ahora, si hay un proceso judicial donde se acredita una semiplena prueba, hay que ver también qué tipo de proceso y de qué se trata. Porque yo tengo. Por la causa de error. Pero la causa de error, un perjuicio de Estado, 6 pesos con 50. Donde el intendente no tuvo una participación directa en esto. Yo creo que hay cosas que a mí me parecen realmente excesivas y quiero conocer cuál es la opinión de la Cámara de Casación y cuál es la opinión del Superior Tribunal en el caso de que se acuda a esa instancia. Ahora, si usted me dice, aquí hay una semiplena prueba, que hay malversación de fondos o que hay un perjuicio notorio y público, automáticamente pediré el apartamiento. No hará falta sentencia firme, digamos. Exactamente. Yo no estoy para proteger absolutamente a ningún funcionario, de ninguna manera, pero tampoco estoy para condenar a ningún funcionario por el solo hecho de que hay alguna presunción. Creo tener la certeza, porque se trata justamente de ser ecuánime en ese sentido. Pero yo le reitero, en mi gestión yo no voy a proteger absolutamente a ningún funcionario que amerite que tenga que dejar el cargo, de ninguna manera. Yo dispuse cambios en el Consejo Provincial del Menor,
porque es un lugar clave para garantizar la familia y para garantizar nuestros menores. Y quisimos hacerlo con criterio de profesionalización. Por ahí se interpretó, se quiso entender que era un tema político. No un tema político, un tema de profesionalización. Y estuve el sábado pasado reunido con todos los coordinadores del Consejo del Menor en la provincia de Entre Ríos para darle un lineamiento de qué es lo que queremos y cómo queremos trabajar en el territorio. Porque no es, son solo cambios para maquillar una situación. Queremos ir al fondo de la cuestión. La provincia, desde el Estado, no tiene centro de rehabilitación. Es un problema intrafamiliar que se produce cuando alguien tiene un cuadro de situación de este tipo, que no sabe qué hacer con su hijo. No sabe qué hacer. Ese no sabe a dónde acudir. No sabe a dónde ir ni qué puerta tocar. Entonces, en este sentido, nosotros avanzamos con el proceso licitatorio para el Centro de Concordia, que ya tiene la situación dominial de la tierra terminada y está en proceso licitatorio. Y cuando resolvamos los temas dominiales en Paraná, avanzaremos con el de Paraná, pero nuestro objetivo está darle continuidad al tema de los centros de terapéuticos con internación. También entendemos que el abordaje contra la política contra las adicciones tiene que ser una política constante, continua, con acciones que se vayan dando conteniendo y previniendo. Esto es claro, y acá intervienen las drogas convencionales y las no convencionales y las convencionales. Es decir, el alcohol, que está al alcance de cualquier menor, aunque hay leyes restrictivas, pero siempre se pueden burlar, al alcance de cualquier menor en una góndola de supermercado. También yo creo que hay que generar una revisión integral de todo este sistema y tiene que ver con las publicidades, tiene que ver cómo ingresa. Es un tema complejo, pero que tiene que tener un abordaje muy grande. Pero yo repito, por ahí es más grave lo que nos pasa con las adicciones convencionales que con las no convencionales. Si uno va a la guardia de cualquier hospital un día domingo de madrugada, se encuentra con un cuadro realmente complicadísimo. Muy delicado. Accidentes de auto, contusos, golpes. Y esto es un problema que pasa en la provincia, pero que pasa en todo el país también. Y creo que esto se corrige con conductas, fundamentalmente. Y repito, por ahí uno puede haber ingerido alguna droga no convencional, pero mucho el consumo de alcohol. Le tiro la última, es una pelota nada más que le tiro. Usted sabe para dónde patea, si para afuera. Yo fui arquero, así que la ventaja. Se la guarda. A ver, ¿puede haber una confluencia entre su pasión deportiva y la política nacional del peronismo? ¿No? Porque se habló de una cumbre con Massa. Y tal vez muchos entrerrianos no lo sepan, pero usted es uno de los pocos hinchas de Tigre que tiene la provincia de Entre Ríos. ¿Va por ahí o no? Bueno, no somos tan pocos, somos más de lo que se piensa. No uno, sí, uno descubre cuestiones que son interesantes en eso. Yo comparto con Sergio Massa una pasión deportiva. También he tenido oportunidad de conversar con él muchas veces, cuando fue jefe de gabinete, claro. Cuando fue intendente, cuando fue intendente de Tigre. Ahora como dirigente político, hace poco estuvimos charlando y compartimos primero, a ver, al margen de lo deportivo, que eso no hay diferencia, 100% lo compartimos. Y en lo político tenemos muchos puntos de coincidencia, venimos de una raíz común, hay muchos puntos de coincidencia, depende, bueno, de cómo se desarrollen los acontecimientos en los meses que siguen. Claro. Es muy difícil en política plantear términos en futuro, porque es todo tan variable, muy variable, que va mutando y va cambiando. Lo importante, yo creo, es trabajar con muchos dirigentes sobre las coincidencias que tenemos. Y en eso, tener distintos puntos de acuerdo. Imagina internas donde esté hasta, por ejemplo, digo, peronismo que se fue del partido propiamente, el caso de Busti, con el cual ha tenido usted otra vez una oportunidad de encontrarse. Yo, primero... ¿Se imagina eso? No sé. Sí, no, es que tiene y debe ser así. Nosotros, por distintos motivos, el peronismo
fue dejando en el camino dirigentes que optaron por buscar otros horizontes. El peronismo fue un movimiento, más que un partido, el peronismo es un movimiento que siempre ha sido incluyente, nunca fue de exclusión. Y en los últimos tiempos hemos excluido a muchos dirigentes. Entonces yo creo que hay que tomar esa cuestión movimentista de poder incorporar a quienes alguna vez se fueron y que tenemos un pensamiento común. Que las diferencias y los matices las podremos resolver en elecciones internas. Yo conversé con todos, hablé con Busti, hablé con Maya, hablé con Moyne, hablé con muchos dirigentes, hablo con todos los dirigentes. Con dirigentes de otro partido también hablo, hablo con dirigentes del gobierno y hablo de política también, porque es importante tener un espacio también de poder compartir o no una visión política. Pero hay que tener una apertura para esto. Frigerio es lo más peronista del gabinete nacional, digo, porque si se quiere, si viene de la rama de su familia, el Movimiento de Integración y Desarrollo siempre tuvo muchos puentes de contacto, ¿no? Según nos dijo Frigerio, los gobernadores dicen que está afiliado al peronismo. Yo no le pedí que me muestre el carnet, pero...